Comité para hacer las investigaciones sobre las concesiones, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Primero tenemos que constituir la comisión y nombrar las autoridades, que lo vamos a hacer en los próximos días. Teníamos 20 días para constituirla después de la aprobación de la ordenanza. El segundo paso, una vez constituida y designadas las autoridades, desde mi punto de vista, que es lo que voy a proponer, es que cada uno de los concejales que la integran realicen todas las acciones que creen convenientes que tenemos que llevar adelante, es decir, los informes que crean convenientes que tienen que contestar los funcionarios del Ejecutivo Municipal, la documentación que eventualmente también los funcionarios del Ejecutivo deben remitir al Consejo Certificada, y una vez que la comisión tenga toda la documentación que los concejales crean conveniente, más los pedidos de informe contestados en tiempo y forma, pronto, no son los tiempos del pedido de informe normal e histórico, haremos evaluaciones, se podrán tomar eventualmente alguna declaración cuando hay temas a dilucidar, y bueno, y así seguir los pasos de la investigación hasta agotarla y emitir un dictamen final recomendándole al cuerpo las medidas y las decisiones a tomar. A su criterio, ¿cuáles son las fallas que ustedes notan que son más preocupantes ahora? No quiero prejuzgar, yo único que puedo hacer y decir es lo que ya todo el mundo vio, que es el análisis de los dictámenes del Tribunal Municipal de Cuentas y lo que venimos denunciando hace mucho tiempo los concejales. Concesiones que se han modificado el pliego de bases y condiciones con circulares aclaratorias cuando no corresponde, vencimiento de licitaciones, continuación en la explotación con prácticamente una adjudicación directa, incumplimientos de todo tipo, no solamente en el pago del canon, sino de obligaciones que estaban establecidas en las concesiones. Pero para ser prolijo ahora y como abogado, vamos a empezar a llamarle todas presuntas irregularidades hasta que queden perfectamente acreditadas. Creo que el primer paso es ese, conformar la comisión investigadora. Por ordenanza aprobada tenemos 20 días antes de conformarla, participa un integrante de cada bloque del consejo, lo que hace una garantía a la pluralidad para que también los bloques que pertenecen al oficialismo y aliados participen. Y tener que avanzar a un objetivo concreto, sobre todo echar claridad, transparencia y luz a un aspecto, la gestión municipal, que no lo está teniendo. Ese va a ser el objetivo, tratar de garantizar también que la comisión pueda desempeñar su labor de la mejor manera, todos participando, nosotros como bloque también vamos a participar de esa comisión porque sabemos que las concesiones necesitan una vuelta de tuerca. No sabe si hablar de ilegalidad, pero sí nosotros hablamos y ratificamos que hay discrecionalidad. Cuando uno maneja tierra pública para que la gestione un privado, es una herramienta que nosotros defendemos y valoramos, pero también la hay que controlar. Hay que controlar porque si no, por uno, dos o tres que no cumplen, terminan pagando todos los concesionarios de Rosario. Y la concesión también es una herramienta que hay que defender. Y hay que defender garantizando la transparencia y el cumplimiento de aquellas obligaciones que están contenidas en los pliegos. Cornelia dijo que ellos no tienen nada que ver y que la municipalidad debe hacerse cargo. ¿Es así? La municipalidad tiene una responsabilidad, sin duda. Tiene que controlar los incumplimientos de los concesionarios. Esta comisión va a trabajar sobre todo para detectar cuáles son los incumplimientos que hay, cuáles son las irregularidades que detecta y también cuál es el rol o la falta de protagonismo de la municipalidad en ese control. Están todas las concesiones abiertas para poder investigar. Esa es una de las funciones principales de la comisión, indagar, pedir informes, citar a funcionarios, que no la podemos hacer sino en el ámbito de esa comisión investigadora que se conformó, conforme lo señala el reglamento.
así que no va a haber ningún tipo de ensaneamiento ni puntualizar, sino que todas las concesiones hoy municipales que han sido señaladas por el Tribunal Municipal de Cuentas, que presentan algún tipo de irregularidad o algún punto no claro, van a ser también indagadas.